A alguien que no le guste las ideas o las historias, debo decir, de lo que se llama eh, from rags to riches, gente que están en la pobreza o en la nada, en la oscuridad, gente que no tienen ningún tipo quizás de oportunidad según el mundo y de repente cómo llegan a, a tener grandes, maravillosas oportunidades, se vuelven famosos, eh, gente que quizás no, la gente pensaba que no lograrían nada, llegan a tener grandes posiciones en la vida. Creo que son historias maravillosas, pero en realidad no, no es tan fácil sacar a alguien de un estado de dificultad, de una circunstancia difícil, y ponerlo en una posición de poder, de autoridad, aún de abundancia, sin que esa persona desarrolle las habilidades correctas para no tan solo llegar hasta allí, sino permanecer en ese lugar. Hay una historia así en la Biblia, que es la historia del de gran rey David. David menospreciado por sus hermanos, menospreciado por su padre, olvidado por muchos, recordado por Dios, y Dios lo saca de detrás de las ovejas. Pero mira cómo se describe a David en el libro de Salmos capítulo 78, el verso 70 en adelante. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás las paridas lo trajo. Otras palabras, Dios lo sacó de detrás de las ovejas, de allá donde nadie lo veía, estaba escondido, lo sacó de allí. Y dice la Biblia, y a Israel su heredad, y el verso 372, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Pero mira esta última frase, y los pastoreó con la pericia de sus manos. Los pastoreó con la pericia de sus manos. David es ese prototipo eh, de una persona olvidada por el mundo, por su familia, que Dios lo prospera, Dios lo levanta, lo hace rey de Israel, pero claramente dice la Biblia que él tenía pericia en sus manos, era hábil. Todo líder necesita desarrollar esas habilidades que le permitan cumplir con el llamado de Dios para sus vidas. Este quien te habla es el pastor Otoniel Font. Estoy junto a mi amada esposa en esta hora para compartir contigo. Eh, algunas cosas de interés, de bendición acerca del liderato y del, sobre todo del liderato cristiano, pero sobre todo para invitarte a una gran actividad que tenemos este mes de enero. Quiero saludar a todos los que nos sintonizan. El pasado lunes, lunes pude estar por aquí también en el programa y el pasado lunes les deseé un feliz año nuevo, pero si alguno de ustedes no vieron el programa del lunes, aprovecho este momento para desearles que este año 2021 sea mil veces mejor que el 2020. No tiene que pasar mucho esfuerzo para ser mejor que el 2020, pero sabemos que Dios tiene grandes bendiciones para todos y cada uno de ustedes en este nuevo año y de la mano del Señor vamos a poder alcanzar todo lo que te hayas propuesto. Mi amor, eh, yo sé que tomaste las notas del lunes, lo tienes ahí lo en español, lo anotado. tienes ahí traducido al español, ¿verdad? Hablamos, comenzamos a hablar el lunes, si queremos, bueno, antes de ir a eso, ¿verdad? Bueno, menciono, menciono lo que vamos a hablar y entonces voy a, <laughs> y doy al anuncio. El lunes comenzamos a hablar acerca de unas tendencias que se venían eh, manifestando en lo que es la iglesia, sí, la congregación, señor. ya por los pasados dos, tres años, y ahora con la pandemia, todo esto se ha ido, eh, algunas incrementando, algunas se han acelerado uh -huh. y son unos retos que todos nosotros como líderes, eh, pastores principales y líderes de la iglesia vamos a tener en los próximos años. De esas tendencias vamos a hablar, vamos a tocar quizás alguna de ellas, quizás ahora mismo vamos a dar algunas soluciones que nosotros hemos visto o que hemos eh, proyectado que vamos a tener que hacer para nosotros poder, eh, ¿verdad?, defendernos y poder trabajar con esta situación. Quiero, antes de ir a ellas, antes que la pastora las mencione, quiero invitarte, porque temas como esto es lo que vamos a estar tocando el día 27, 28, 29, 30, 31 de este mes de enero en Puerto Rico en nuestra gran conferencia Liderazgo. Vamos a tener una experiencia presencial, vamos a tener una experiencia virtual, vamos a tener líderes, eh, gente en, en todos los diferentes niveles del liderato de la iglesia, dando un sinnúmero de talleres para ayudarte a trabajar, a funcionar dentro de todo este proceso, dentro de todas estas tendencias que estamos viendo, darte las herramientas para que algún día se pueda escribir de ti. Como se escribió también de David, que los pastoreó con la pericia de Bien. sus manos. Pastora, toda la información de eso está en otonielfond.com, diagonal liderazgo. Otonielfond.com, diagonal liderazgo. Hablemos un poquito de las tendencias que mencionamos, las todas rápidamente claro sí. para entonces. Ir a algunas de ellas y intercambiamos tú y aquí algunas ideas y quizás podemos ayudar a algún líder que nos esté viendo ahí. hoy. Bueno, mencionamos estos cambios, número uno, los cambios de patrones de asistencia uh -huh. dentro de nuestras iglesias, los estilos de vida generacionales, como la generación Z no es igual que la generación X, la generación Y, uh -huh. los millennials, la inigualdad económica social, uh -huh. eh, la diversidad cultural y la demográfica dentro de las iglesias cómo la gente se conecta, la conexión que hay entre las personas, eh, la presión social de la iglesia de salir de las cuatro paredes, eh, la forma creativa de financiar el Evangelio y la forma a las verdades eh, cristianas eh, como nosotros a la ¿cómo, formación cómo se forma eh, uh -huh. las verdades cristianas cómo se forma un verdadero cristiano un, verdadero, un cristiano. verdadero cristiano la formación y faltaba uno más el número nueve que es los, los cambios, cambios de, eh, laborales. laborales laborales religiosos ¿verdad? nosotros mismos hemos experimentado esto el cambio laboral Dentro del sector religioso, porque aunque la gente no me gusta esa palabra, ¿verdad? dentro de la iglesia, eh, la iglesia es una institución como cualquier otra que requiere de empleos uh -huh. y requiere Pero de empleados. De repente, en los 60, en los 70, en los 80, la gente pensaba y decía: Ay, quiero dedicarme al ministerio, quiero eh, uh -huh. ser, eh, eh, estar a tiempo completo en el ministerio. Y pensaban uh -huh. que eso era solamente leer la Biblia uh -huh. en esos años. Uh -huh. Hoy. Año 2021, estar a tiempo completo en el ministerio requiere conocimiento de tecnología, uh -huh. requiere conocimiento de computadora, requiere conocimiento de redes sociales, requiere conocimiento de la Biblia, requiere uh -huh. demasiado conocimiento. Y cuando nosotros mismos reclutamos en la iglesia... No solamente reclutamos una persona que tenga el corazón para Dios, reclutamos una persona que tenga el corazón para Dios con una serie de conocimientos que tienen que apoyar la visión de la iglesia. Uh -huh. Quiero aprovechar y mencionar que estas, estas tendencias usted las pueden encontrar en un website, se llama churchleadership.com y están así bajo el tópico en inglés, 9 top trends impacting church leadership. nine top trends impacting church leadership. Y usted lo puede encontrar ahí. Esto es uno de los artículos, de los múltiples artículos que hemos estado nosotros trabajando y viendo, ¿verdad?, durante todo este tiempo, para prepararnos para esta conferencia, porque aunque son escritos que nos han hecho, nosotros lo hemos vivido. Claro. Hemos vivido muchas de estas experiencias dentro de nuestra iglesia y unas más, más corridas que otras, eh, ¿verdad? Como tú acabas de hablar de la fuerza laboral. Es bien interesante, por ejemplo, añadiendo un poquito lo que tú estabas diciendo, no tan solo tenemos que contratar dentro de la iglesia. Eh, a, a veces se nos hace complicado contratar gente con las mismas convicciones cristianas de nosotros, así Ajá. que tenemos que, quizás, como se dice, outsource gente o compañías que quizás no tienen eh, en su esencia esa, ese valor cristiano, pero pueden hacer una función para la iglesia, sí, claro. eh, ¿verdad? Por ejemplo, una vez yo contraté, hemos contratado en, en varias ocasiones algunas agencias, algún grupo de personas que. O alguna gente se escandalizará, pero ¿cómo contrataron a ese por ejemplo, abogados? Yo no, aunque tengo grandes abogados dentro de nuestra iglesia uh -huh. que sirven a la iglesia, que eh, le pagamos por sus servicios, la verdad es que hay unos. Expertise. Hay unas eh, clases técnicas. Hay una pericia. Hay una pericia <laughs> en particular que a veces se requiere, donde dentro de la iglesia no se encuentra. O sea, ¿verdad? Contrato o no contrato. Pero para colmo también, creo que uno de los cambios que estamos teniendo dentro de las iglesias de la contratación es el tipo de empleado que vamos a contratar. Fíjate que las iglesias en estos tiempos, quizás antes hubieran preferido contratar más pastores. Más líderes, eh, quizás trabajadores sociales, pero hoy una iglesia tiene que contratar más artistas gráficos, más técnicos, más en el aspecto de tecnología, porque hoy una iglesia no puede funcionar si no tiene eh, la parte técnica. Si no tiene gráfica, si no tiene Facebook, si no tiene programas, si no tiene interacciones en vivo. Es una. Entonces, es sumamente interesante porque a veces uno, nosotros mismos, ¿verdad? Tenemos un grupo de pastores. A nuestros propios pastores y nuestros líderes de nuestra iglesia hemos tenido que a todos enseñarles a por lo menos tener algún conocimiento básico de la tecnología. Nuestra mayor cantidad de empleados hoy está en social media. Está en social por media. Por años, nuestra mayor cantidad de empleados fueron radio y televisión. Uh -huh. Y hoy manejamos la radio y la televisión con menos personal. Necesitamos más gente para atender el Facebook, el Instagram, el YouTube que lo que necesitamos para atender. Un canal de televisión y seis emisoras de radio. Es sumamente impresionante, ¿verdad? Y son pequeños cambios que nosotros tenemos que, que saber qué líneas vamos a cruzar, qué líneas nos vamos a cruzar, porque como te dije, por ejemplo, aún nosotros mismos en nuestra iglesia no damos abasto con el social media. Y eso es que y tú y yo somos bastante hands-on, hands ¿verdad? On job. Nosotros que... hacemos bastante del, parte del trabajo nosotros mismos, uh -huh. pero no todo el mundo tiene esa pericia. Y con todo y eso. Eh, tenemos un gran grupo de personal y al mismo tiempo hemos tenido que contratar agencias externas. Y no solamente eso, uh -huh. sino que cada ministerio también está especializado. Por ejemplo, el staff de la iglesia no trabaja con las redes sociales de los juveniles. Nuestros juveniles ellos mismos tienen un personal uh -huh. voluntario entre ellos mismos que trabajan con todo eso. Uh -huh. Lo mismo pasa con los niños, lo mismo pasa con otras diferentes áreas. Lo que, lo que quiero que entiendas es que estas son cosas con las que tenemos que trabajar y queremos ayudarte como líder, eh, líder de líder quizás principal de una iglesia, o ayudante en una iglesia, líder de un grupo, ayudarte a aprender y a entender cómo trabajar con todas estas cosas y más en un ambiente hostil como el que hemos vivido nosotros en Puerto Rico. Cuando me refiero a un ambiente hostil. Por los pasados dos, tres años nosotros hemos tenido la experiencia de huracanes. Nuestro edificio se destruyó. Estuvimos nueve meses sin comunicaciones en Puerto Rico. Nos tomó rehacer toda la iglesia. Sufrimos la emigración de miles de personas de Puerto Rico, incluyendo muchos miembros de nuestra iglesia. Mm -hmm. Hemos tenido que adaptarnos dentro de todo este proceso. Así que no ha sido unos tres años fáciles. Y en medio de todo esto, nuestra iglesia sigue creciendo, sigue avanzando. Dentro de nuestra isla es una de las iglesias con mayor influencia en nuestro país y realmente es, yo creo que tenemos y queremos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido y este evento es para ti. Este evento no te lo puedes perder. Liderazgo 27, 28, 29, 30, 31 de enero completamente gratis la entrada puedes venir presencial virtual y vamos a bendecirte servirte y yo estoy seguro que tu vida va a cambiar vas a aprender a cómo trabajar con todas estas experiencias hay algo más que yo quiero de todas las que hemos visto verdad y vuelvo y repito usted puede buscar estas tendencias eh, yo he combinado con algunas otras ideas pero uno de, la, de los lugares principales es eh, churchleadership.com y ahí en particular hay un artículo que se llama Nine Top Trends Impacting Church Leadership. Nueve tendencias impactando a la, el liderato de la iglesia. Y ese es el artículo al que estoy haciendo referencia en el día de hoy. Me parece que el artículo es por Doug Poe y por Ann Mitchell. Así que quiero dar crédito a esto. No es nuestro, ¿verdad? No, el crédito no es nuestro. Pero sí. Analizando. Pero podemos hablar de ello porque lo, todo lo que dice ahí lo hemos vivido. No, y esto es uno de los múltiples que uno ve, ¿verdad? Eh, hay varios websites, varias compañías, varias empresas que se encargan de hacer todo uh -huh. este tipo de estadísticas. Y, y muchas de estas cosas nosotros las hemos vivido. Algo bien interesante que yo quiero llamar tu atención y llamar la atención de la gente es los cambios en los patrones de asistencia. Combinado con la manera en que la gente se conecta a la iglesia y la presión que alguna gente siente hoy, por ejemplo, de que quizás en su Facebook Live, hay, yo, yo veo dos cosas. Yo he visto muchas veces gente que están sumamente alegre porque de su iglesia, que era pequeña, de 50, 100 personas, la iglesia que sea, el tamaño que sea, digo pequeña a nivel. No, eso no le resta importancia, ¿verdad? No. Pero padre. ahora en la pandemia, cuando estuvimos en la pandemia, eh, de momento eh, en su iglesia iban, por decir un número, 100 personas. Emprendieron, prendieron su Facebook Live por primera vez, le dieron más atención a sus páginas. Y ahora de repente su live llegó a tener 20 mil views, 10,000 mil views, lo que sea, cinco mil views. Que, que de ahora le digo que una iglesia de ese tamaño con cinco mil views es algo espectacular. Claro. Pero mira lo que ocurre. Me parece que entonces la gente dice, wow, estamos llegando a miles y miles y miles de personas, miles y miles y miles de personas. A la pregunta sí, ¿no? es. Ajá. No, no que tú ibas a decir. Yo sé la pregunta que tú vas a hacer. No, dilo, dilo tú, dilo tú. Yo sé la pregunta. Pero que vas dale, termina, mira. Eh, pero no hemos uh -huh. trabajado con esas miles de personas. Uh -huh. No hemos discipulado a esas miles de personas. Uh -huh. No hemos enseñado a esas personas. Un view no representa una persona que hayamos discipulado uh -huh. y encaminado. Es una persona que a la cual la iglesia se expuso pero con cuántos de ellos tú has tenido una conexión más allá, ¿verdad? Entonces nos dejamos impresionar quizás por, esa, eh, por ese número, lo cual es bueno. Claro. Y todos queremos los más views posibles. Lo pongo en la otra vertiente. Mucha gente comenzó a tener muchos views y comenzó después a declinar. Por ejemplo, en nuestras redes, eh, al principio de la pandemia, en un Facebook Live, en un momento dado, se nos podían conectar entre 2 a 3 mil personas en uno de los cultos, en vivo, en ese momento, ¿verdad? Pero luego comenzamos a ver una declinación de esa asistencia. El primer día, los primeros días, wow, mira todo el mundo que está en vivo conectado, pero lo que pasa es que eventualmente más gente estuvo, la gente comenzó a ver los videos de sus propias iglesias, otros live, pero aún más todavía, por ejemplo, en los últimos meses de la pandemia, nuestra audiencia se dividió en qué? Facebook. YouTube, sí, porque comenzamos solo Instagram, en red, pero ahora estamos en tres, cuatro diferentes. Tuvimos que poner eh, Facebook, YouTube, Instagram, Zoom, entonces presencial, entonces el drive-in. Drive Cuando tú vienes a ver la audiencia que teníamos, quizás de 2 a tres mil personas. En ese momento que eran miembros de nuestra iglesia, sí. ahora se dividen en todas las redes. Que todos nos quedamos así en la uh -huh. nada y estamos en nuestra casa y vamos a ver el servicio. Si solo está saliendo en Facebook, pues todos estamos en el Facebook. Pero el día que me dan a escoger entre el Facebook, y el Instagram, pues entonces o el mejor, YouTube me, o se me hace más fácil verlo acá. O me conecto entonces en el Zoom y la eh, audiencia se va dispersando. Y es bien interesante porque entonces la gente comienza quizás a frustrarse. Y, y son cosas que tienes que entender que van a pasar y que tienes que lidiar con ellas, que tienes que saber como líder, cómo trabajar con todos estos asuntos. Es algo que, que, que ha pasado y que la gente quizás no ha, no todo el mundo lo ha sabido procesar correctamente. Otro detalle muy importante que yo creo que sí debemos tocarlo es el aspecto de la eh, verdad, la inigualdad eh, financiera, monetaria. Estamos viviendo en tiempos donde realmente ha habido una separación en muchos sectores de la sociedad, especialmente por el aspecto económico. ¿Cierto? Tenemos que enseñar al rico a lidiar con el pobre, al pobre a lidiar con el rico. La iglesia debe ser un lugar donde ambos se sientan cómodos, donde ambos no se sientan intimidados, donde ni ambos presionados. ni presionados y, y ambos se sientan retados. El, el, el pobre tiene que sentirse retado a crecer, tiene que sentirse retado a prosperar, tiene que sentirse retado a echar hacia adelante, eh, se tiene que cuidar y ayudar a aquel que realmente lo necesita. Eh, el rico tiene que entender su posición, no puede menospreciar al pobre, Ajá. tiene que. ¿verdad? Hay un sinnúmero de cosas y no todo el mundo tiene la sabiduría de trabajar dentro de la iglesia con todos esos sectores. Yo creo que una de las cosas que demuestra la eh, salud de una iglesia es cuando en una iglesia hay gente diversidad. de diversidad, hay gente de todas las clases sociales. Y eso es algo, fíjate, que hemos experimentado en nuestra iglesia por los años que hemos pastoreado. Eh, de repente, como nosotros no tenemos el estigma de no predicar prosperidad, de no predicar ciertos temas, hemos sido sumamente abiertos, hemos hablado de la fe. Y hemos hablado de la superfe que tanta gente critica, uh -huh. eh, hemos hablado de la prosperidad y de la super prosperidad que tanta gente critica. Aún así, habiendo pasado por muchos años de retos en Puerto Rico, donde se nos llamaba la iglesia de los ricos, la iglesia de la superfe, pero esto como un insulto, no era que nos estaban uh -huh. halagando, era un insulto en aquel momento, sigue siendo un insulto en el día de hoy. Mucha gente no entiende que uno de las eh, mayores logros de nuestra iglesia es que nosotros hemos alcanzado personas de todos los eh, estatus sociales y hemos bendecido a todos los estatus sociales y hemos retado a todos esos estatus. No es la iglesia de los ricos. Aquí vienen personas de todos los estatus sociales y todos reciben una buena palabra, uh -huh. todos reciben discipulado y todos reciben ese impulso para creer en las promesas de Dios, para crecer en su vida natural, en su vida espiritual, para desarrollarse, para disipular a otras personas, para conocer a Jesús uh -huh. de una manera diferente. Y no, las iglesias son un gran reto. O sea, tener una iglesia que sea todo el mundo igual no es tan difícil uh -huh. como tener iglesias donde tiene tantas personas diferentes, uh -huh. con diferentes... Eh, eh, cultura, en el caso nuestro nosotros tenemos muchas culturas diferentes en nuestra iglesia en Orlando con diferentes niveles de estudio, con diferentes niveles, nosotros tenemos en nuestra iglesia personas que han sido miembros de nuestra iglesia por los últimos 30 años. Uh -huh. Como hemos sido perso tenemos personas que han sido cristianos por los últimos 30 años, pero no en nuestra iglesia, uh -huh. como tenemos muchos nuevos convertidos. No, no, es una diversidad maravillosa que hay que trabajar. No me queda mucho más tiempo. Todo esto es lo que vamos a estar tocando en a final de este mes. En el gran evento Liderazgo, parte de esto va a ser eh, virtualmente, eh, parte va a ser presencial. Es una experiencia que hemos preparado maravillosa. Lo que queremos es educarte, trabajar contigo, enseñarte, ser parte de lo que Dios está haciendo en tu vida. Toda la información de este evento está en otonielfond.com. Diagonal Liderazgo en el último minuto que me queda mi amor eh, me gustaría también que hablaras de divinas es algo que tú has estado haciendo ya por mucho tiempo, Tiene más de 100.000 mujeres registradas en ese grupo privado ya somos más de 100.000 divinas que estamos en el grupo privado en Facebook que puedes encontrar como Divina Pastora o Mayrafón así lo escribes en la barra de búsqueda nos encuentras inmediatamente o facebook.com diagonal grupos Diagonal Divinas Pastora Omaira Font. Súper fácil encontrarnos. Todas las noches hago un vivo con las mujeres eh, y pasamos un buen tiempo. Aprendemos mucho. Y una vez al mes hago un evento virtual eh, donde educamos en alguna área de la vida de las mujeres. Así que te invitamos para que nos acompañes. También tenemos un grupo privado que se llama Maximizadores. En ese grupo en particular, búscanos ahí en Facebook. No somos tantos como las divinas todavía, pero vamos creciendo poco a poco. Es un grupo de personas que quieren aprender específicamente en el área de las finanzas, quieren aprender de libertad económica, quieren aprender acerca de lo que Dios dice que es verdad eh, su voluntad en el área de tus finanzas. Hablamos de estos temas todas las semanas, casi todos los días nos conectamos de alguna manera u otra. Todas las semanas tenemos un devocional. ¿Por qué hacemos eso en ese grupo privado? Bueno, porque sé que no es el tema principal que debemos estar predicando. Creo que lo más importante es la salvación de nuestro Señor Amén. Jesucristo, pero hay un grupo de personas que quieren aprender de esta área, que ya tienen esa relación con el Señor y por eso la hacemos en ese lugar privado. Es completamente gratis, es para que... El grupo se mantenga en gente que quiere aprender de eso. Si quieres hacerlo, búscalo ahí en Facebook, en los grupos búscalo por maximizadores, te va a bendecir. Y te espero en Liderazgo. Busca la información otonielfon.com/diagonal/liderazgo. Gracias por haber acompañado al Pastor Otoniel Font. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición del Pastor Otoniel Font.